Bienvenidos un día más a Shonen Jump. El día de hoy vamos a estar revisando la edición de los tres primeros tomos de Chainsaw Man. Así es, banda, vamos a estar revisando el tomo 1 a 3 de este popular shonen de los últimos años. Ha estado siendo publicado por Panini desde hace 6 meses aproximadamente. Tiene una publicación bimestral, así que pues quiere decir que el siguiente tomo lo vamos a tener hasta septiembre. No, mentira, hasta octubre, porque apenas en agosto salió el tomo 4, del que ya hay una review en el canal. La pueden ir a checar. Pero bueno, miren, en este caso no nos vamos a estar centrando tanto en la historia. Nada más la voy a estar mencionando por encimita, pues para conocer a los personajes, las situaciones, de qué va el manga y todo eso, ¿no? Ya saben que para la review con spoilers va a ser bimestral conforme vayan saliendo los nuevos tomos. En este caso vamos a empezar con el tomo número 1. Tenemos aquí en la portada a Denji, quien es nuestro protagonista, en su forma del demonio de las motosierras. Tenemos aquí el autor, Tatsuki Fujimoto, y el logo de Panini Manga. Esta, ya como pueden ver, aquí el reflejo de la luz me indica que la sobrecubierta, porque es de sobrecubierta, es del estilo brillante. Esta es una edición muy común en los Panini, en los tomos de Panini a partir de hace como un año más o menos, fue que empezaron a sacar estas sobrecubiertas. La verdad que está muy bien, el dibujo en sí está muy bien, por como pueden ver en el dibujo esta serie es un poquito subida de tono, tiene mucha violencia gráfica. En la parte del lomo lo tenemos muy sencillo, tenemos nada más la palabra Chainsaw Man junto con el título, el autor, el número de volumen y logo de Panini Manga. En la contraportada tenemos una ilustración de Denji en su forma de humano con una correa. Es un chiste muy recurrente en este manga que Denji es un perro por la forma en la que actúa. Como les decía, miren, es para mayores de 18 años debido a la violencia que maneja el manga. Nada de otro mundo, o sea, ya en otras series más 18 pues vemos la misma cantidad de violencia, la verdad. Como les comentaba, tiene una sobrecubierta, y en este caso nos sirve para tener una ilustración ampliada en la parte de atrás. Esto lo van a hacer en todos sus tomos, así que ya la vamos a ir checando. La verdad, pues, se ve bonito. Podrían aprovechar más este espacio que dejan en blanco, pero en general, pues, se agradece que haya este tipo de sobrecubiertas que la verdad aportan mucho a la edición del tomo. En el caso de la sobrecubierta en la parte de la portada, no tenemos ampliación de tomo. Digo, de ilustración, pero sí tenemos aquí un pequeño dibujo de Pochita, que es la mascota del protagonista. Y un poco del mensaje que nos da Tatsuki Fujimoto. Muy simple, muy al grano. Me encantan las motosierras. Y pues la verdad es un muy buen detalle. Si la retiramos, tenemos la misma ilustración, solo que en un color fosforescente. La verdad es que a simple vista no llama mucho la atención, se ve muy raro. Pero el chiste de estos colores, esta sobrecubierta, digo esta cubierta interior, es que cuando la pones en luz ultravioleta pues brillan, son fosforescentes, ¿no? De hecho, vean, no sé si se falta apreciar que hasta la cámara tiene problemas para captar el color normal de esta portada. En la parte de atrás tenemos a la misma ilustración de Denji, pero pues cortada, porque en este caso no tenemos la sobrecubierta para completarla, ¿verdad? Lo bueno de este tomo, de esta versión, es que nos suelen acompañar con una pequeña ilustración que no tiene que ver mucho con la situación actual de los personajes, sino más que nada es para ver un poquito de la ambientación del manga. En este caso tenemos a Denji en la ilustración principal. Se ve ahí echando flojera en el barandal, en una ciudad bastante destruida. Pueden ver aquí que ni siquiera está completo el barandal. Pueden ver los edificios y etcétera, ¿no? Y pues el índice está muy sencillo, nada más tenemos el fondo negro con el capítulo y el nombre del capítulo. En la parte de atrás tenemos unos pequeños extras que no son parte de ningún capítulo, sino simplemente nos ponen un poco de interacciones entre los personajes del mismo manga, ¿no? Me gusta mucho que haya este tipo de extras, porque entre poquito y poquito nos vamos dando cuenta de cómo cada personaje reaccionaría a diferentes situaciones, y nos ayuda a construir mejor la psicología del personaje en nuestra mente, ¿no? Para saber qué esperar y qué no esperar de ellos, para conocerlos mejor, y pues la verdad al final terminas entendiendo mejor algunas decisiones que toman en el manga y etcétera, ¿no? Pero bueno, eso fue todo por el tomo 1, en la edición del tomo 1. Vamos a pasar al tomo número 2.
Aquí está el tomo número 2. En este caso, en la portada tenemos a Power. Es una, un personaje del manga de la seguridad pública. Es la poseída del demonio de la sangre. La verdad es que me gusta mucho el diseño. Es muy simple. O sea, es literalmente una muchacha con traje formal, por así decirlo, y su sudadera. Y pues, a pesar de que es el poseído del demonio de la sangre, no es nada bastante llamativo, por así decirlo. Lo único llamativo son los cuernos. Pero en general me gusta mucho esto que tiene Tatsuki Fujimoto con su manga, que a veces hace muy realistas las expresiones, la anatomía, etcétera, que pues es disfrutable. Me encanta mucho ese tipo de dibujo. La verdad, nada que refutarle al dibujo de Tatsuki Fujimoto. Tenemos aquí un fondo que es como verde agua, verde menta más o menos, y las letras en un color rosa mexicano. La verdad es que pues las portadas de Tatsuki son así, un fondo limpio y la ilustración del personaje. En cuanto al lomo, tenemos Chainsaw Man en rosa también. Y en la parte de atrás tenemos una ilustración de Power con su gato Nyako, que conoceremos a lo largo de la historia. Y pues es una ilustración extendida que la verdad está muy bien. El fondo del color me gusta mucho. De hecho, miren, les voy a mostrar la sobrecubierta. Quiero decir, la portada interior, retirando la sobrecubierta. Y tenemos un color como salmón, un color melón. La verdad me gustó mucho este color. Ya saben que es para que brille en la oscuridad estos colores, pero en general me gusta mucho la tonalidad que le dieron. Ya no se logra ver mucho de los detalles del dibujo, pero pues es para que cuando la pongas brille. La verdad, una lástima no tener a la mano luz ultravioleta para mostrárselos, pero pues ya saben que si logran adquirir este tomo, que la verdad son muy escasos, en especial el 1, pues ya saben que pueden ponerlo contra luz y les va a brillar. Está muy bonito el agregado. En cuanto a la ilustración del primer, en este caso del primer, la primera hoja, tenemos a precisamente estos dos hombres, estas dos personas, Denji y Power, comiendo en un restaurante. Ya saben, el típico restaurante de paso de Japón. La verdad que está muy bien, porque Denji a lo largo de la historia nos da a entender que él nunca ha tenido una comida decente, y ahora que está con los de seguridad pública, pues realmente aprecia cada instante que tiene, desde comer, no sé, cáscara de naranja, como cualquier cosa, hasta agua potable termina estando feliz, un jugo lo termina siendo muy feliz. Y pues en cuanto a Power, pues es una persona completamente hedonista, egocéntrica, se basa por completo en lo que la hace feliz y lo que no. Es bastante irrespetuosa por esto mismo. Y pues es un personaje bastante curioso. Molesto en algunas ocasiones, pero pues te encariñas con él, ¿no? Que estaba medio tontita. En este caso, el extra, o en lo que está al final del tomo, está un poquito más grande, son dos hojas. Lo que les comentaba, Denji está acostumbrado a no comer bien antes de ser parte de seguridad pública, y aquí nos muestran esta historia bastante triste, en la que pues por ser Navidad deciden que van a comer harina con agua, y ese es su cena de Navidad, por así decirlo. Y pues Pochita y Denji pues finalmente tienen lo más parecido a un pastel en su vida, que es literalmente agua con harina. Y aquí tenemos después un corte a donde ahora en el presente está Aki y él tomando café, y la verdad es un contraste muy gracioso, pues porque pasa de comer agua con harina a tener una comida más decente, ¿no? Me encantan estas extras, estas pequeñas interacciones son muy buenas, son complementarias también. También en el caso de Power no le gusta el café. Te deja pensando, ¿no? Si realmente los humanos tomamos café por el sabor o por qué demonios lo tomamos. Pero bueno, eso es todo por el tomo número 2. Vamos por el 3. En este caso tenemos en la portada a otra agente de seguridad pública. En este caso tenemos a la señorita Jimeno, que es una Devil Hunter, que es la que caza a los demonios, en su traje, en su uniforme de seguridad pública, ya saben, con corbata, trajeados, etc. En este caso tenemos un fondo verde. La verdad me gusta mucho este color. Ya no es un fondo liso, o sea, un color liso, sino que tiene esta forma como de hojas. La verdad me encanta mucho. Aquí tenemos el número, que está en color moradito. Y en cuanto al lomo, tenemos lo mismo, ya saben,
Chainsaw Man en el color de la portada y etc. En la contraportada tenemos una ilustración de la misma Jimeno sosteniendo rosas. ¿Qué rayos? Sosteniendo flores, no sé por qué dije rosas, evidentemente no son rosas. Pero bueno, tenemos aquí a Jimeno con unas flores. La verdad me gusta mucho esta ilustración. Vemos una sonrisa un poquito forzada, por así decirlo, que nos da a entender un poquito más del personaje. O sea, a pesar de que son ilustraciones muy sencillas, sí es muy sutil Tatsuki Fujimoto a dejarnos entrever la situación que está ocurriendo para estos personajes a través de sus expresiones faciales. La verdad me gusta mucho. En general el color es muy agradable a pesar de que es un poquito chillón. Me gusta mucho este color. Pero si queremos hablar de colores chillones, no vamos a poder dejar pasar desapercibido el horrendo color que le pusieron a este tomo. Es un color amarillo fosforescente totalmente, ya casi imperceptible para el ojo. La verdad es que si se ve mal en la cámara, en el ojo humano se ve peor. Este sí es completamente para ser disfrutado en color, en luz ultravioleta, pero bueno, es lo que tenemos para la portada interior. El color de Chainsaw Man de las letras sí me parece mucho, es un color lila, casi llegando al morado. La verdad me gusta mucho, pero el otro sí está muy chillo, la verdad ya casi ni se ve. Pero bueno, en este caso en la primera página tenemos al joven Aki Hayakawa, lo que parece ser un callejón totalmente descuidado. La verdad estas ilustraciones me parecen muy bonitas, casi casi como para un wallpaper. Pero bueno, en el extra, este es el extra más grande que tenemos. En este caso es una pequeña introducción o unos pequeños datos sobre Power que nos da el autor. Tenemos aquí pues cosas que ya les había comentado, que es muy impulsiva, que es mentirosa, que se cree mucho, que es presumida, que se basa por completo en lo que le gusta y lo que no, es muy hedonista. Vean, le gusta discriminar a los humanos, le gusta beber la sangre de los demás a escondidas y le encanta matar insectos. Y pues, por último, sabe que es muy linda, etc. Y para los que la tienen de waifu. Y pues nada, esta es un poquito sobre la edición. Ahorita les voy a comentar un poquito qué opino de la serie. Miren, como siempre olvido, en este caso aquí tenemos un separador que viene con el volumen número 1, que viene precisamente con el arte del volumen número 1. Tenemos aquí al Denji transformado y tenemos un color un poquito más claro que la portada del otro. Miren. Vean cómo es un poquito más oscuro la portada. Y no sé si esto sea error de la impresión o del manejo o algo así, pero pueden notar que ahí viene con una línea impresa, miren. Ahí se ve, por aquí se va a ver. ¿Ya ven? Tiene una línea como, no sé si es error de impresión o si se rayó cuando lo estaban manejando o no sé. No sé si sea solo mi tomo, no sé si sea solo mi separador, pero pues miren. Estos rayones vienen como rayados, se ve que no le tuvieron cuidado cuando lo estaban manejando. Espero que el de ustedes no salga así, pero pues ahí vemos, ¿no? Por la parte de atrás tenemos la ilustración del Denji con correa. Bastante sencillo, bastante bonito. Ya saben que Panini tiene esta maña de poner separadores en los tomos 1. Y pues se agradece, ¿no? Pero bueno, como les decía, vamos a ver un poquito de la historia. Les voy a dar mi opinión sobre la historia. No vamos a hablar sobre lo que ocurre en la historia per se, sino vamos a estar hablando un poquito de lo que yo opino acerca de este manga. La verdad es que hay dos posturas que veo muy común en la gente. Una es en la que lo aman porque es violento, es violento, hay mucha pelea, hay mucha sangre, son groseros, etc. Y la otra es la opinión de que pues está muy edgy, está muy para niños de secundaria, el hecho de que sea tan violento y tan sangriento y tan tonto y así. Sí logro entender que hay veces donde la violencia además, hay paneles donde la violencia ya es de más. O sea, ya entendimos hace dos paneles que acaba de degollar a alguien, no tiene sentido que siga peleándole, que siga pegándole a su cuerpo. Pero bueno, realmente yo no comparto esa parte en la que es para niños de secundaria, algo así. La verdad se me hace que está escondido entre tanta violencia y tanto chiste. Un mensaje más importante, ¿no? Conocemos a Denji, que es alguien que no ha tenido nada en su vida. Literalmente vive en la basura. Ha vendido riñones, ha vendido órganos de su cuerpo para sobrevivir. Y la verdad, el mensaje que logra dar es que hay personas realmente mal
que cualquier cosa que tú ves mal, ellos la ven bien porque es lo único que conocen, ¿no? Realmente también se burlan mucho de la premisa de que en este caso la ambición más grande de Denji es pues tocar los pechos de una mujer. Sí, o sea, es como lo más criticable, pero realmente yo no creo que sea tan criticable. La verdad es que yo no sé qué esperan de alguien que no ha tenido ni una comida digna en 16 años. O sea, es normal que bajo esas circunstancias, bajo este contexto, tus ambiciones sean más carnales que la de los restos, ¿no? Que la del resto de personas. La verdad, a lo largo de toda la serie, nos vamos dando cuenta de que incluso Denji empieza a entender eso, ¿no? Que tal vez lo que él quería de tocar a una mujer no termina siendo lo más importante. Empieza a descubrir lo que él de verdad quiere, lo que él de verdad siente. Y la verdad, estas críticas a la premisa de Denji me parece que es de gente que no ha leído el manga y que se quedó con lo primero que leyeron o lo primero que supieron de esta serie. Y la verdad siento que es un desperdicio porque la serie se pone muy, muy buena realmente. Sí se pone un poquito pesado que literalmente todos los personajes tienen problemas. No hay nadie que sea la voz de la razón. Todos tienen algo que hacen mal y que están conscientes de que hacen mal y no piensan cambiarlo. Sí se vuelve un poquito hartante en plan, ya, ¿no? Agarren la onda de que tienen cosas que hacer. Y pues en general es un manga bastante bien. Sabe lo que es, realmente está consciente, no pretende ser la segunda maravilla, no pretende ser la segunda venida de Jesucristo. Sabe que es un shonen, sabe que es ultraviolento, sabe que tiene momentos muy extraños, sabe que tiene momentos muy buenos y no pretende realmente ser nada más que eso, ¿no? Prefiere estar consciente de lo que están haciendo y hacerlo muy bien. Y la verdad siento que están haciendo muy bien las cosas, ¿no? No por nada está teniendo el éxito que está teniendo. Y pues nada, realmente no he leído mucho, he leído los 4 tomos que han salido. Y esa es la impresión que me da la serie, ¿no? Que prefiere quedarse con lo que tienen y hacerlo realmente bien. Y pues yo siento que es una opción bastante válida. Es la forma en la que se consigue el éxito, ser fiel a lo que eres y explotarlo lo más que puedas. Y la verdad siento que no se merece la crítica que está teniendo en plan exteriormente, ¿no? Pero bueno, en general se me hace una serie muy buena. Tal vez no es de mis favoritas, pero sí está bastante entretenida. Yo la recomendaría siempre que pudiera. Y pues bueno, siento que ya dije lo suficiente. Nada más quería sacarme esta pequeña opinión que tenía sobre la serie. Y para ponernos al corriente, para ya tener cubiertos los primeros 3 volúmenes y tener la reseña del volumen número 4. Para así ya ir mes con mes publicando las reseñas de los mangas, ¿no? Pero bueno, espero no haberlos aburrido. Entiendo que algunas veces nada más vienen a ver cómo se ve el manga. Por eso he decidido dividir la review en 2 partes. Para que los que nada más vienen a ver la edición puedan ver la mitad del video. Y para los que realmente quieran saber una opinión del manga puedan ver la otra mitad del video, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que vamos a estar subiendo bimestralmente esta serie. Y pues entre cada bimestre de esta serie va a haber otras series que voy a estar reseñando porque colecciono más. Suscríbanse, comenten, den like. Ya saben, todo lo que se tiene que hacer aquí en YouTube. Me gustaría mucho tener su apoyo. Ya estamos cerca de los 40 suscriptores. A ver si podemos llegar a 50 en lo que queda de agosto. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. Mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video.